Durante la década de los 90, en el siglo XIX, y un poco antes, en los 80, se va dando un movimiento dentro de la Marina de Guerra de Estados Unidos y entre sectores políticos bastante influyentes, que planteaban la necesidad de un fortalecimiento naval de los Estados Unidos. Quien formula este proyecto navalista con gran coherencia fue el capitán Alfred Thayer Mahan. Mahan en sus escritos enfatizaba que el propósito del poder naval era auxiliar y asegurar la expansión comercial de los Estados Unidos. Señalaba también que para los Estados Unidos poder convertirse en una potencia naval de importancia, en un poder naval, requería bases navales en las zonas de influencia. Cuando llega la guerra del 98, esta preocupación de Mahan por obtener bases lo lleva a argumentar de que si es necesario adquirir colonias también para poder tener acceso a bases navales. El secretario de la Marina le pide a Mahan su opinión sobre dónde deben estar localizadas las bases navales de los Estados Unidos. Mahan plantea que en Puerto Rico debería haber dos bases navales de importancia, una en la isla de Culebra y otra en San Juan. Thank you.
Puerto Rico coincidieron tres factores para la ruina de la agricultura existente hasta fines del siglo XIX. El primero fue la invasión de los Estados Unidos unilateralmente. El segundo, un ciclón o una tempestad, un temporal que le dicen aquí, en el 1899, que se llamó San Ciriaco y que fue devastador para la agricultura del país. Y el tercero, el canje de la moneda, mediante un decreto del régimen militar de Estados Unidos en Puerto Rico, se cambió la moneda existente en el país con una devaluación del 60%, que cada uno tenía que rendir la moneda que tuviera y se le daba el 40% de su valor en dólares. Eso conllevó una ruina principalmente del sector agrícola, que era a la sazón el predominante de la economía puertorriqueña y que dio paso a la consolidación de las grandes empresas azucareras, que aprovecharon esa situación para comprar a precio muy devaluado la tierra de Puerto Rico a los pequeños y medianos agricultores que habían quedado arruinados por esos tres factores. Y eso hizo posible que unos cuantos entidades corporativas norteamericanas adquirieran las mejores tierras de cultivo del país para convertir la isla al monocultivo de la industria azucarera. Hubo durante prácticamente el primer medio siglo del siglo XX, los Estados Unidos desarrolló la práctica de pretender extirpar la cultura nacional de Puerto Rico, incluyendo el idioma, incluyendo los símbolos nacionales y todo cuanto representaba una nación en pleno desarrollo sociológico. Los Estados Unidos impuso el inglés como vehículo de enseñanza en las escuelas en Puerto Rico, en esta misma escuela donde yo cursé de primero a sexto grado, cuando era un niño. Llevaban a uno ahí al patio por la mañana y tenía uno que levantar la mano derecha: "I pledge allegiance to the flag of the United States of America", etcétera, etcétera, sin que nosotros supiéramos qué quería decir aquello. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. A los profesores se les obligaba a enseñar en inglés, la mayor parte de quienes no conocían ese idioma. Y entonces lo que hacían es que cerraban la puerta y hablábamos en español, estudiantes y maestros, y cuando veían que llegaba alguien, el maestro decía: "Children English". Alrededor de la Primera Guerra Mundial,
se plantea la posibilidad de construir una base naval adicional en el este de Puerto Rico y la posibilidad de añadir a esa base el control sobre la isla de Vieques. Cuando la Segunda Guerra Mundial comienza, se empiezan a desarrollar dos grandes bases. Una, que es la base de bombarderos en Aguadilla, y la otra base que comienza a desarrollarse es la base de Rupert Rose. Es en ese momento, a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da la primera ola de expropiaciones en Vieques. Don Pedro le llamábamos y le llamamos el maestro. Pero ¿de dónde sale eso de el maestro? Pues me dicen que don Pedro hizo la costumbre de que casi todos los domingos, o con bastante frecuencia, ponía una tribuna en la Plaza de Ponce. Realmente son dos plazas que las divide la catedral y el Parque de Bombas. Pues don Pedro ponía ahí los domingos una tribuna que no era de ningún partido, de ninguna agrupación, y no tenía ninguna bandera, ni siquiera la bandera de Puerto Rico. Y él ahí le daba al que quisiera escuchar lo que me dice Víctor Bonó Rodríguez, que venía muchísima gente, porque él pronto hizo un gran prestigio en Ponce, y él les hablaba de la historia de Puerto Rico, le aclaraba confusiones de nuestra historia, que nuestra historia nos la han robado, o nos la ocultan, o nos la distorsionan. Nos enseñan una historia al revés, en la que los héroes son los villanos y los villanos son los héroes. Pues don Pedro, desde esta tribuna no partidaria, le ponía los puntos sobre las íes a nuestra historia, y si había ocurrido un evento muy importante en Puerto Rico o en el mundo, lo comentaba, daba clases desde una tribuna pública en la plaza. Y alguna vez que otra iba a dar conferencia sobre historia de Puerto Rico a la que había sido su alma mater, a la Ponce High. Por ejemplo, uno de los mejores músicos de nuestra historia, Ramón Usera Vives, Moncho Usera, que tiene fama de ser el mejor arreglista musical de toda nuestra historia. Pero él me sale con esto. ¿Tú sabes quién fue mi maestro de historia de Puerto Rico? No sé. Pero don Pedro Albizu Campos. De ahí sale el mote de el maestro. Thank you.
Pedro es la reafirmación de la patria. Si no hubiera existido un Albizu y un nacionalismo, probablemente sería menos la fuerza del puertorriqueñismo. Y nos buscamos nosotros mismos buscando quién es Albizu. Pero ellos no quieren que nosotros conozcamos eso. Los héroes nuestros están supuestos a ser Rambo y Benjamin Franklin y aquel que voló un volantín, qué sé yo qué. No nos enseñan quién diseñó nuestra bandera y la bandera de Lares, Mariana Bracetti, y quién diseñó. No nos enseñan para que no tengamos historia, no tengamos personalidad propia. ¿Entiendes? Don Pedro nos enseñó a tener ese orgullo, por eso le llamamos el maestro. Aquí hay muchos puertorriqueños que se creen más gringos que George Washington y George Bush. Tú sabes, ellos creen que escupen hasta en inglés, porque lo tienen en la cabeza en esta manera. Eso pasó en uno de mis libros está eso, así me lo contó Rubio, que es lo mismo, que tú no puedes culparle. Se forman en esa situación desde niño. Las películas, que si ellos son los héroes y tú eres el villano, John Wayne tiraba un tiro y mataba a 20 indios, y los indios tiraban 100 flechas y él. Y nos van creando esa cuestión de complejo de inferioridad, de que son superiores, ¿tú entiendes? Y lo vamos creyendo. Y para liberarte tú primero tienes que liberarte todo eso. Y esa es la parte más dura para liberarse. El peor daño que se le ha hecho al puertorriqueño a muchos es tener miedo a su capacidad de ser libre. Que te aceptan hasta el final la esclavitud porque se creen incapaces de ser libres. Y eso es peor que la masacre Ponce, que la masacre Utoya y la masacre Río Piedra, porque te han masacrado el psíquico. Te han matado aquí, que es la peor de las muertes. Te han matado aquí. Y Albizu, pues, decía las verdades. Tú lees Albizu y tú estás viendo, mira, Albizu dijo hace más de 60 años, la colonia nos va a llevar de dueños a jimao, de patrón, y yo digo la palabra patrón, de patronos a peones. Mira, 60 años después. Puerto Rico 60 años atrás era dueño de casi todo en Puerto Rico. Los negocios, los colmados, la fajetería, todo. Hoy en día somos ajimados. Lo dijo Don Pedro hace más de 60 años. El coloniaje de dueño nos va a convertir en ajimados. Hoy el que menos manda en Puerto Rico es el puertorriqueño. Nosotros no tenemos que ir a invocar apostolado de nadie. Aquí tenemos la grandeza encarnada de un petán. Aquí tenemos la grandeza encarnada de un oso. Aquí tenemos la grandeza encarnada de un Arismendi. Aquí tenemos la grandeza encarnada de un De Diego. Aquí tenemos el sublime heroísmo de un Anton Yorki. Y grandes serán las mujeres del mundo. Pero aquí tenemos a una Mariana Bracetti. Aquí tenemos una Candita de Ponce. Aquí tenemos las mujeres y los hombres que pueden empuñar la bandera de Puerto Rico bajo un fuego de ametralladora y levantarla en alto. Y el mundo se asombra, y todas las delegaciones se asombran de la actitud del Partido Nacionalista de Puerto Rico. ¿Cómo es que esta gente recibe el encarcelamiento, el destierro, las masacres, las torturas, destruyéndole sus negocios, liquidándole sus intereses a la fuerza, la prostitución, la corrupción, el soborno, el terrorismo? Nada. Puerto Rico en pie, erguido, en la grandeza de nuestra estirpe, en la cruz de San Juan Bautista, en la grandeza de una raza que empuña sus estandartes para hacer de la humanidad la mayor libre. Esta es vuestra patria. Este terreno es vuestro. Estos edificios son vuestros.
Todo lo que hay aquí es vuestro. Aquí los yanquis no tienen derecho a nada. Absolutamente a nada. A mí, los yanquis han puesto detrás de mí a toda su policía, su detective. Los pobres muchachos los tienen ahí en Ayuya, picados por los zancudos, lloviéndole constantemente encima. Le va a dar hasta, se va a poner tullido ahí. A mí me da pena. Pero los yanquis están perdiendo el tiempo con eso. Y los peleles en Puerto Rico también. Allí su campo va a seguir en Puerto Rico. Su nombre era piedra, su nombre era mar, venía del sol por la montaña. Verde como el verde, su nombre era Pedro, Pedro de la caña, Pedro fuego en la mirada, Pedro puño y un revólver en cada palabra. Pedro el amigo de todos, el que luchaba. Le pusieron cadenas, lo mataron de hambre y no callaba. Pedro nació de pie, caló el yunque, pidió lo imposible y quedar más un poco más, un poquito más. Lo lo ley, lo ley, lo lo ley, lo ley, lo lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo lo ley, lo lo ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo 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 ley, lo ley, lo ley, lo ley, lo 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 pero nosotros tenemos que hacer algo en Puerto Rico. ¿Por qué le dicen al Luis Campo, le ofrecen en México hogar, propiedad, posición, todo lo que sea, en Santo Domingo, en Cuba, en todas partes del mundo para que se vaya allá, para que descanse? Yo descansaré. Yo le agradezco mucho a mis amigos de todas nuestras Américas, que le brinden hospitalidad a mis hijos y a Masai, a mi santa esposa. Yo quiero esta tribuna, a todo el que me oiga, que aquel que tuvo una mirada de respeto para mi mujer en el destierro y para mis hijos en el destierro, allí su campo ha jurado
que nunca bajará la guardia en la defensa de la libertad. Adquirir colonias también para poder tener acceso a bases navales. El secretario de la Marina le pide a Mahan su opinión sobre dónde deben estar localizadas las bases navales de los Estados Unidos. Mahan plantea que en Puerto Rico debería haber dos bases navales de importancia, una en la isla de Culebra y otra en San Juan. Thank you.
y un poco antes, en los 80, se va dando un movimiento dentro de la Marina de Guerra de Estados Unidos y entre sectores políticos bastante influyentes, que planteaban la necesidad de un fortalecimiento naval de los Estados Unidos. Quien formula este proyecto navalista con gran coherencia fue el capitán Alfred Thayer Mahan. Mahan en sus escritos enfatizaba que el propósito del poder naval era auxiliar y asegurar la expansión comercial de los Estados Unidos. Señalaba también que para los Estados Unidos poder convertirse en una potencia naval de importancia, en un poder naval, requería bases navales en las zonas de influencia. Cuando llega la guerra del 98, esta preocupación de Mahan por obtener bases lo lleva a argumentar de que si es naval. Durante la década de los 90 en el siglo XIX,